Ajá. De regreso en el rumbo de la tarde. Señor, aquí estamos de nuevo. Bueno. Lo bueno de esto, lo malo que se está poniendo en el ambiente político. Hemos hecho contacto con Diego Pesqueira, quien es el vocero de la Policía Nacional. Nuestro gran amigo Diego. Diego Pesqueira. Sí, señor. Que vino aquí a entregarle flores a las muchachas ayer. Sí, estaba aquí espléndidamente. Vamos a hablar con Diego sobre la nueva disposición sobre los celulares robados. Buenas tardes, Diego. Buenas, Diego. Muy buenas tardes, hermano. Gran placer poder compartir con ustedes en este momento, en esta tarde, y llegar a tantos hogares, a tantas personas a través de su plataforma, que es una de las más importantes. Gracias. Y más que es de un gran amigo y de ustedes que son hermanos. A sus órdenes. A ver, ¿qué es lo que se va a hacer con los celulares? Mira, hay una disposición de que a partir de este 9 de marzo, los celulares robados no podrán ser vendidos, porque hay una disposición del Indotel para bloquearlo inmediatamente, sea reportado uno de estos equipos que figuren con denuncias de robo. A mí me consta, a mí me robaron en el meeting de la Plaza de la Bandera. Ajá. Hace un año y pico. Sí, me robaron el celular. Yo fui a reportarlo de inmediato, claro, y ahí mismo quedó bloqueado. Pero yo iba a decir una cosa. Hay una prohibición de eso, de los teléfonos robados hace mucho. ¿Por qué lo ponen en ejecución ahora? Bueno, a ver, sigue planteando la cosa. A ver. Sí, lo que queremos informar es que en lo adelante, las personas que hurten, que roben, que despojen un celular, no podrán comercializarlo, ya que, como dijimos anteriormente, será bloqueado, y esto no va a motivar a los delincuentes que se dedican a esta práctica a cometer este tipo de delitos. Claro, o sea que claro. Evidentemente que esta medida ayudará, o sea, o esta normativa que fue dada a conocer es que envuelve a los teléfonos móviles, llámese celulares. Pero Diego, a mí me gustaría que eso tuviera un apellido. No lo van a permitir que se vendan, pues van a trancar a los ladrones. Ese es el apellido. Pero que claro. Me gusta. Sí, porque ¿qué? Como que se queda, bueno, usted lo robó, no lo puede vender, ¿por qué quédese con él para jugar vitilla? No. Bueno, lo que pasa es que... ¿Pero el apellido, papá? Esta normativa de sistema de series negadas, como le llaman, que dispone que serán bloqueados estos equipos móviles y evidentemente, como decíamos, no permitirá su comercialización, y esto entró en vigencia a partir de la resolución 0041-2020 del Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones, Indutel, y está siendo aplicada a partir de hoy y mañana ya, pues estará en plena vigencia. Que nosotros esperamos que esta normativa sea acogida primero por las prestadoras de servicios, que tendrán que poner en marcha los mecanismos de control y acceso a estos equipos de servicios móviles que sean pues reportados o robados. ¿Hay alguna estadística al respecto? ¿Cómo la policía maneja estadísticas sobre los diferentes capítulos delictivos? ¿Qué significa el robo de celulares en este país? A ver si nos pudieras ilustrar esa parte. Es un sistema de los ojos. Nosotros aquí, mayormente, la situación con los celulares son producto de despojo. No entran como en los denominados atracos, porque muchas veces no son con armas de fuego, en su gran mayoría, sino es que se lo arrebatan. Como dicen en el argot popular, muchas veces las personas van descuidadas en su vehículo o van caminando, y a estos desaprensivos los despojan. Hace años a mí me despojaron ahí en Plaza Central, manejando yo en mi carro, el sistema de aire acondicionado estaba defectuoso, yo bajé el vidrio y estaba hablando por el celular ahí en el tapón, cuando vino un motorista y me dejó con la mano. Se llevó el celular con una facilidad extraordinaria. Entonces,
denuncia. Yo tengo el porcentaje en este momento, sí, pero en su mayoría radican en No se está yendo bien. Yo creo que es una medida acertada, una decisión acertada, porque esto va a disminuir considerablemente los atracos para robar celulares. Sí, claro. Ya no tendrán ningún interés comercial. Bueno, yo estoy, a propósito de esto, Diego, estoy asombrado, estoy estupefacto, como suele decirse, frente al caso Discovery. Óigame, una estructura amplísima, delictiva, con ciberpráctica, vamos a llamar las ciberprácticas. Ciberdelincuencia. La ciberdelincuencia, óyeme, con un montón de gente además, pero haciendo operaciones multimillonarias, ese grupo de delincuentes aquí en Estados Unidos. ¿Y cómo pudieron permanecer tanto tiempo? Se cortó la llamada con Diego. Ciérrenme ahí. Se cortó la llamada. A ver si Olga vuelve y recupera el contacto con Diego Pesqueira. Se cayó la llamada. Mira a ver. Bueno. En lo que hacemos contacto con Diego de nuevo. Eso es una disposición importante. Sí, quiero dar una triste noticia. Ya es conocida por el país, pero a nosotros nos produce tristeza. Y es el fallecimiento de Patricia Ascuasiati. Ay, caramba, no me digas. Gloria de la danza. Ay, no me diga eso. Falleció. Murió esta mañana. Esta mañana tenía ya muerte cerebral. Su corazón todavía latía, pero fue declarada muerte cerebral. Qué triste, muy triste. Y tristemente, bueno. Qué triste. Eso es una pena grande. Ahí se complica la cosa más para esta niña Mariloy Ventura. Sí. Bueno, eso sí, la lleva a una larga cárcel. Sí. Pero con todo y además de esa parte de ya judicial, es una pena perder a una gloria como el caso de Patricia. Es una pena que un incidente, vamos a ponerle así. Entre dos amigas, eso es lo más doloroso. Eso es lo más doloroso. Terminara con la muerte, es una pena. Gloria Nacional de la Danza fue declarada en el 2007. Así es. Patricia Ascuasiati. Gloria Nacional de la Danza. Que tenía renombre internacional. Claro. No, hay una vida entera. Toda una vida. Sí, 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 sí. Yo la conocí a ella, yo era un muchacho prácticamente cuando estudiaba teatro y ahí la conocí en Bellas Artes. Tenemos a Diego Pesqueira. A Diego de nuevo. Diego, te decía que estoy verdaderamente asombrado del poder de esa banda de la Operación Discovery. ¿Cómo pudieron durante tanto tiempo, durante años, operar de manera impune en este país y en Estados Unidos, robando una enorme cantidad de dinero a través de prácticas con call center y qué sé yo cuántas cosas, ¿verdad? Algo muy complejo, ciertamente. Sí, fíjate, es por esto que no solamente en la República Dominicana existe lo que es la Procuraduría Especializada contra los Crímenes y Delitos de Alta Tecnología. Claro. Y nosotros en la institución tenemos también lo que es el DICAP, que es un departamento de la Dirección Central de Investigaciones Criminales, sí, que tiene que ver con todos estos delitos electrónicos, lo que es la ciberdelincuencia. Y es bastante preocupante lo que ha estado ocurriendo y las constantes estafas en que incurren estos delincuentes, y también muchas personas son víctimas de manera fácil porque todavía el dominicano cree mucho en esas ofertas tentativas que al final resultan ser mentiras. Pero también nosotros, los que estamos un chin pasado meridiano, incluyéndome a mí, que estamos ya en los 50 y algunos de ustedes que están en los 40, 45 sí, años de edad, los que están allá en cabina, que nos creemos la película de que estamos buenos, que estamos bien. Y no, muchas veces caemos en esa trampa de hacer llamadas y ponernos a hablar con personas que dicen que nosotros nos vemos bien, y inmediatamente ahí nos convertimos en víctimas de estafa y también en extorsión, ya que no hacen montajes, no hacen un tipo de situaciones que
al público y a nosotros mismos nos ponen como que somos incluso depredadores sexuales. Y evidentemente, cuando te mandan un video con un montaje, con tu figura, eso pues evidentemente que te provoca que tú seas víctima de este tipo de extorsión. Mira, Diego, tienes mucha razón cuando dices que somos cuarentones los que estamos aquí, pero sí, entre claro. los tres mal sumados, me acaba de dar la cuenta, 219 años. ¿Qué pasa? Déjalo así. ¿Por qué eso es? Indiscreto. Dile algo. Indiscreto. Yo soy el que menos puede hablar aquí. Bueno, entonces, estos ciberdelitos, nosotros queremos alertar a toda la ciudadanía a que así como estos jóvenes estaban operando a sus anchas y estafaron a decenas de personas con una cifra que alarma porque supera los 100 millones de dólares, de acuerdo a los reportes que han estado ofreciendo los investigadores, evidentemente que estamos hablando de grupos organizados y que pueden hacer que cualquier persona sea víctima estos delitos. Esa dirección de la Policía Nacional que lucha contra el ciberdelito es súper eficiente. Súper eficiente. Y ese es uno de los logros de la Policía Nacional, que da respuesta casi inmediata a ese tipo de delincuentes. Sí, eso sí. Diego, muchas gracias por toda esta información. Hermano, siempre estamos a sus órdenes. Gracias, Diego. Un gran abrazo. Bueno, era Diego Pesqueira, vocero de la Policía Nacional. Y qué pena. Bueno, hoy se conmemora el 205 aniversario del nacimiento de uno de los fundadores de la patria, Francisco del Rosario Sánchez. Este hombre que el 27 de febrero de 1844 tomó por asalto la fortaleza Ozama y de ahí se dirigió junto a un grupo de patriotas, miembros de la Trinitaria, hacia la Puerta de la Misericordia y más adelante hacia lo que hoy llamamos el baluarte nacional, baluarte de la República, claro, para izar la gloriosa enseña tricolor que en su centro, con una cruz blanca en su centro y un escudo que reza Dios, patria y libertad. A la salida de Duarte del país es Francisco del Rosario Sánchez quien asume la dirección del movimiento revolucionario de la independencia. Claro que sí, política. Claro que sí, pero además, Sánchez, también Mella participó en eso, que fue una obra de inteligencia extraordinaria, la negociación con el movimiento de la reforma en el sur de Haití, que tumbaron a Boyer. Sí. Correcto. Entonces, Duarte dispuso negociar con ese movimiento liberal haitiano, correcto, que apoyó la independencia dominicana, aunque posteriormente su líder, Gerard, los traicionó y marchó sobre el país. Sí. Pero fueron Sánchez primero y Mella después los negociadores con ese sector político haitiano. De ahí en el exilio político que cuando Sánchez llega, entra por Haití y proclama aquella frase lapidaria. Entro por aquí porque no puedo. Entro por Haití porque no puedo entrar por otra parte. Pero si alguien pregunta por mí, díganle que soy la bandera dominicana. Si alguien tratase de mancillar mi nombre, claro, decidle que soy la bandera dominicana. Ajá, o la bandera nacional. Que fusiló Santana. En el cercado. Entonces, le costó la vida. En San Juan de la Maguana, donde hoy está el cementerio de la provincia de San Juan de la Maguana. Bueno, señores. Entonces, parte de la historia hermosa de este país, por lo que debemos luchar todos los dominicanos, por preservar los principios que dieron origen a la fundación de esta patria nuestra, República Dominicana. Sí, señor. Se fajó Sánchez. Sánchez fue un elemento clave en ese proceso independentista. Indudablemente, la Trinitaria tomó el máximo impulso táctico, porque él no era el estratega. Él no era estratega de la Trinitaria, era el hombre táctico.
la ejecución práctica de las propuestas de la Trinitaria. Nuestro homenaje a ese patricio padre de la patria, Francisco del Rosario Sánchez.